Acá adelante ingresando, entonces eso es lo que ya la computadora se vuelve loca. Ok, seguimos. Ahora sí, con la siguiente diapositiva. Un ratito. Recuerde, aquí están los dos estudiantes que van a trabajar el tema. Tu tema, Catagua, ahí está. A ver, buenos días. Yo vamos a exponer el ensayo. ¿Qué es un ensayo? Es un ensayo, es un tipo de escritura que se expone una serie de argumentos, reflexiones sobre un tema concreto de gran interés para el autor. Su finalidad es expresar su propia opinión basada en investigaciones y conocimientos, personajes y en función del tipo de ensayo, también puede buscar como convencimiento en el lector. En general, es un escrito en prosa breve que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre el cual el tema sea filosófico, científico, histórico, literario, etc. Ok. ¿A quién le toca esto? Yo, parte del ensayo. Introducción, captar la atención del lector, introduciendo el tema del ensayo. Desarrollo, se exponen los argumentos para defender la idea principal, se apoya en explicaciones, ilustraciones, debates o evidencias científicas. Conclusiones, se recuerda la idea inicial del ensayo, se sintetiza argumentos y se da cierre. Referencias, anexo del apoyo para justificar argumentos son opcionales. A continuación, mi compañero. Características del ensayo. Las características del ensayo más representativas son: es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Tiene como finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explorarlo. Presenta argumentos y opiniones sustentadas. Permite exponer una amplia variedad de temas políticos, éticos, sociales, etc. Es breve o no demasiado extenso. Se dirige a un público general y amplio. Tipos de ensayo. Ensayo literario. Es denominado a menudo como ensayo poético en cuanto al uso de figuras literarias y recursos estilísticos diversos. Ensayo argumentativo. Es un tipo de texto escrito en prosa que busca sustentar una hipótesis a partir de argumentos. Ensayo científico. El objetivo del ensayo científico es profundizar y generar una síntesis sobre un tema determinado, argumentos teóricos y pruebas. Ensayo expositivo. Texto detallado y minucioso que exponga a profundidad todos los detalles relevantes de un tema. Ensayo filosófico. Temas filosóficos o sobre cualquier concepto que involucre la existencia y la experiencia vital, como el amor, la muerte, la vida o la soledad. Ensayo crítico. El autor expresa libremente su pensamiento acerca de un tema determinado. Ensayo sociológico. En ello se puede profundizar sobre problemáticas y manifestaciones culturales que han influido en el desarrollo de la comunidad. Gracias. Ok. Entonces, les voy a hacer un breve análisis de lo que es un ensayo. El ensayo es como cuando es la previa de, como cuando se dice, bueno, vamos a hacer un ensayo de una obra dramática. Es hacer las cosas antes de llevarlas a, por ejemplo, si es una obra, llevarlas frente a un público. Es como yo les decía, es la previa de, es el borrador de, es donde usted se puede equivocar todo lo que quiera, ¿verdad? Ya luego que usted lo lleva y lo marca, lo escribe, usted ya tiene que hacerlo sin errores, sin nada. Pero en este ensayo es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos. Es decir, que usted toma un tema, una idea central, por ejemplo, estamos hablando de publicidad, la publicidad y los estereotipos. Usted investiga todo lo que sabe sobre publicidad y los estereotipos.
donde usted más pueda, bibliotecas virtuales, bibliotecas de las que están en su sector, de todas las páginas web que pueda investigar, aún puede hacer encuestas, puede tomar las opiniones de las personas. Luego que usted ha recopilado toda esa información, le va a servir de argumento sobre su tema para decir, la publicidad y los estereotipos son esto, esto y esto por esto. Es decir, que usted va a hablar con evidencia, con argumento, va a argumentar desde su punto de vista. ¿Cuál es la finalidad? Expresar nuestra opinión. No basado es porque yo creo, porque yo sé, sino es que yo, a través de la investigación que hice, a través de mi conocimiento, yo argumento que este tema es así con evidencia. No es porque a usted le parece o a mí me parece hablar que la publicidad no es estereotipo, sino porque la publicidad sí es un estereotipo o sigue un estereotipo. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la finalidad del ensayo? Buscar un convencimiento, que usted pueda convencer a su lector por medio del ensayo de que eso es realidad, o que eso es verdadero o sería falso, desde su punto de vista. En general, es un escrito en prosa breve, escrito. Es decir, que no es que sea un poema en general, aunque sí podrían darse ensayos poéticos, ya vamos a ver los tipos, que expone hondura, es decir, usted va a ahondar, a buscar, a investigar, a indagar sobre un tema. Madurez y sensibilidad, que usted también vaya a la parte humana para darle un mensaje a la conciencia, como yo les he decir. Y luego haga una interpretación personal sobre cualquier tema en general. Partes que debe poseer un ensayo, y esto es por porcentaje, esto le faltó Catagua. El 15% del contenido debe ir la introducción, que es el momento que usted engancha al lector en su ensayo. El 70% ya es el desarrollo, el cuerpo. Expone el argumento, todo lo que usted quiera argumentar, quiera dar a conocer sobre su tema, con evidencias, con investigaciones, con explicaciones, debates, evidencias científicas, tecnológicas, todo lo que usted haya recopilado. Luego el otro 15% del contenido es la conclusión, es la idea. Recuerde que todo debe centrarse a la idea inicial, al tema central. Sintetiza sus argumentos y le da un cierre especial. Después de todo lo que ha analizado, porque esa investigación, ese argumento debe llevar un análisis profundo. Y como referencia puede hacer anexos de apoyo para justificar imágenes, algunas páginas que usted haya ido a buscar la información, todo eso va en las referencias. Y como características especiales del ensayo, debe ser un escrito serio. Es que es un escrito serio porque usted no es lo que quiere decir, sino que usted se basa a algo que está documentado. Sintetiza un tema significativo, tiene como finalidad argumentar una opinión sobre un tema, explorarlo. Presenta argumentos y opiniones sustentadas. Permite exponer una amplia variedad de temas políticos, éticos, religiosos, sociales, todos los temas que usted quiera hacer un ensayo. En breve o no demasiado extenso, usted elige si lo hace corto o lo hace extenso. Y se dirige a un público en general. En general, cualquier individuo puede primero realizar un ensayo si lleva los pasos adecuados. Y segundo, pueden ser parte del ensayo y leerlo. Tenemos los tipos de ensayo, y aquí yo les decía, el literario, que se denomina en la parte poética, en la parte literaria, los recursos estilísticos, metáfora, hipérbole, que ya vimos también en otra clase. El ensayo argumentativo, es el que va directamente a argumentar. El del porqué de las cosas, siempre parte por una hipótesis, que esta puede ser verdad o puede ser mentira, y a través de la investigación usted va descartando, esto sí o esto no. Ensayo científico ya tiene que ver en la parte que ya no es hipótesis, sino es realidad. Lo que usted va a buscar son pruebas, investigación, nada más. El ensayo expositivo es el que es más minucioso, detallado, porque usted va a exponer un tema, y por lo tanto va a haber personas que le van a hacer preguntas y contrapreguntas. Luego vamos al ensayo filosófico, tiene que más ver con la mente, los pensamientos, la experiencia de vida,
y creencias en sí de los seres humanos. El ensayo crítico, ese es el autor expresa libremente su pensamiento acerca de un determinado tema, pero siempre basado en argumentación e investigación, porque yo puedo dar libremente mis pensamientos, pero ¿en qué estoy basado? ¿En porque simplemente yo digo que es verdad? El ensayo debe estar basado sobre verdades, sobre investigación. Y el ensayo sociológico que profundiza en los problemas que pasan en la sociedad, problemas culturales, entre otros. Preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es el ensayo? Y esta pregunta va a ir direccionada a los que he visto, que están bien atentos. Bien atentos, he visto algunos. Entonces, ¿qué es el ensayo? Puede serlo hasta con sus propias palabras, no hay ningún inconveniente. Georgie, cuéntanos qué es para ti el ensayo. Es una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema en concreto. Así es. Un tema en concreto, yo reflexiono, yo pienso, investigo, indago y saco mis conclusiones. Segunda pregunta, ¿cuál es la finalidad del ensayo? Y esta pregunta es para Pluas. Pluas, ¿cuál es la finalidad del ensayo? Ya, la finalidad del ensayo es expresar con su propia opinión, hasta basada en investigaciones y en conocimientos personales. Así es. Muy bien, Pluas. Siguiente pregunta. Partes del ensayo. López, hoy les tocó a los varones responder. Ya les pregunto a las señoritas. Partes del ensayo. Hasta porcentaje teníamos allí para las partes del ensayo. Profe, no estuve atento. Sí, yo te vi, por eso te pregunté. Por allí no sé quién te estaba entreteniendo. Partes del ensayo, Rosa. Introducción, 15%. Y desarrollo, 75%. Finalidad, 15%. Y referencias. Ok. ¿Sí sumaron los porcentajes? Sí. 75%. ¿Cuánto les dio en la suma? 100%. ¿Están seguros? Sí, porque la introducción, 15%. Ya. Ya. El desarrollo, 75%. Ya. Y la finalidad, 15%, daría 100%. 105, sí, da 105. Es 70%, no 75%. 70%. Porque si le pones 75 más 15 más 15, da 105%. Recuerde que el porcentaje siempre es 100%. Ok, siguiente pregunta. En general, ¿cómo está escrito el ensayo? Y este es para Gabriel. Hoy es el día de los varones. Dijeron, la hermana hoy no nos da clase. En general, ¿cómo está escrito el ensayo? Está escrito por tres partes. No, no, escrito en. Escrito en. Está en prosa, está en verso. ¿En qué está escrito? En general. En prosa. En prosa, muy bien. En prosa es que no es poético, ¿ya? Sino que es lo tradicional que nosotros escribimos, en otras palabras. Está generalmente escrito en prosa. Pero de pronto hay un ensayo poético que ese sí tiene que ir referente a la poesía, en verso. Siguiente, nombre dos características del ensayo. Dos características del ensayo. Orrala, una característica. No te escucho, hija. No se te escucha. Te voy a cerrar porque no se te escucha, ¿ya? Es como que estás lejos, lejos, lejos. Maite, cuéntanos una característica del ensayo. Se dirige al público en general. Ok, otra característica. Se dirige a un público en general. Ahí no hace sección de personas. Muy bien. Y esta pregunta es para Herrera. Herrera, cuéntenos una característica del ensayo.
Tienes abierto el audio. Ganan, tenga la bondad, saque esa imagen de ahí. ¿Dónde está su carita?